Demandamos al Endacari, señor Urkullu, en su calidad de director del Plan de Protección Civil, Mando Único, y a los diputados generales de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, una explicación pública de lo que está sucediendo en los servicios residenciales de personas mayores dependientes. Solamente en Vizcaya, y según los datos proporcionados por la Diputación Foral, en 20 días de agosto hay 14 fallecimientos declarados por COVID-19, 281 usuarios contagiados, 86 positivos entre las personas trabajadoras y 78 más en aislamiento. Estos datos son inaceptables. Nos resulta incomprensible que los centros residenciales, tras más de 6 meses de pandemia, sigan siendo puntos de contagio. Es evidente que los protocolos de prevención, detención temprana e inspección o no se realizan o no funcionan. Que las medidas de protección interpersonal no son suficientes. Que las instalaciones no están siendo utilizadas para preservar de manera eficaz el contagio. Que no se ha dotado a los centros de los recursos de personal necesarios para garantizar la salud de las personas usuarias. A lo largo de estos meses, tanto desde las asociaciones de usuarios como desde las organizaciones sindicales y el movimiento de pensionistas, hemos pedido por todos los medios de los que disponemos que se adoptaran medidas inmediatas para que no se volviera a repetir lo sucedido en la fase más crítica de la pandemia. La segunda ola ha venido y sus efectos siguen siendo los mismos.